tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy día vamos a comentar la segunda partida entre el campeón mundial Magnus Carlsen y el retador, el campeón ruso Jan Nepomniachtchi. Había mucha expectativa sobre con qué jugada iba a comenzar la partida Magnus Carlsen, porque hay que recordar que en el match anterior, en el año 2018, contra Fabiano Caruana, en las 6 partidas que jugó con blancas, fue variando, ¿no? En dos partidas jugó E4, en dos D4 y en dos C4, ¿no? Fue variando, demostrando un gran conocimiento de distintos tipos de posiciones. Entonces, bueno, para esta partida, el campeón mundial, entonces, su primera partida con blancas, segunda partida del match, inicia con el peón dama. Nepo juega caballo F6, la jugada que normalmente suele hacer. Pero después de C4, Nepo suele jugar normalmente la defensa Grunfeld, ¿no? La defensa Grunfeld caracterizada por las jugadas, por ejemplo, caballo C3 y D5, ¿no? Esas son las jugadas que caracterizan a la defensa Grunfeld. Las negras permiten que las blancas construyan un centro y luego la atacan con peones, ¿no? Pero a este nivel tan alto, cuando se está jugando un match por el título mundial, suelen haber sorpresas, ¿no? Ayer Magnus intentó sorprender con una jugada con caballo A5. Y el día de hoy, bueno, tenía preparado Nepo la jugada E6, ¿no? Que es una jugada que si bien se utiliza mucho, no la suele utilizar tanto Nepo, ¿no? Nepo es más un jugador de la defensa Grunfeld. Entonces, caballo F3 de Magnus, D5 de Nepo, ubicando su peón en el centro. Acá la jugada más normal es caballo C3, pero una jugada también muy popular es la jugada G3, ¿no? Para desarrollar el alfil por fianchetto. Desarrollar el alfil por fianchetto por la casilla G2 y, bueno, pasar a estructuras de la apertura catalana, ¿no? Una apertura catalana donde las blancas ubican su alfil en la gran diagonal y tratan de dificultar el desarrollo del flanco de dama de las negras, ¿no? Sobre todo de este alfil, ¿no? De este alfil que tiene algunos problemas, ¿no? Con la defensa de este peón, ¿no? Con la defensa de este peón de B7, a veces hay ciertas dificultades en las negras para desarrollar el flanco de dama. Muy bien, antes de continuar con la partida, invitarlos a suscribirse al canal y compartir los videos, ¿no? Dejar sus comentarios también para, aparte del match por el título mundial, qué otro video desearían ver en el canal. Bueno, la partida continuó con alfil E7, desarrollando el alfil. Alfil G2, las blancas desarrollan el alfil. Y tanto las blancas como las negras se enrocan, ¿no? Bien. Ambos jugadores han desarrollado sus piezas en el flanco del rey. Las negras capturan el peón en C4. Generalmente la idea es que las blancas pierdan algunos tiempos en recuperar el peón, ¿no? Por ejemplo, las blancas juegan dama C2, atacando el peón. La jugada principal acá es A6, cuya idea es, después de dama por peón, jugar B5. Y luego alfil B7, desarrollar el alfil. Pero en esta partida, el campeón ruso Jan Nepomniachtchi juega B5, ¿no? Defendiendo el peón. Es una jugada que también se utiliza mucho, aunque tiene una apariencia algo arriesgada, porque se está abriendo la diagonal contra la torre, ¿no? El alfil tiene la diagonal abierta en este momento. Bueno, a lo que Magnus Carlsen juega caballo E5. Esta jugada causó cierta polémica, porque no es la jugada. No es una de las jugadas más empleadas, se ha empleado poco, a un nivel alto. Y también, porque acá los módulos de análisis comienzan a dar una pequeñísima ventaja a las negras, ¿no? Por ahí escuchaba algunos comentarios de maestros que decían que Magnus Carlsen se había olvidado su preparación, otros decían que era una gran jugada para sorprender. Bueno, opiniones divididas. Lo concreto es que las negras cerraron esa diagonal con C6 para evitar que les capturen la torre. Y contra esta estructura de peones que está en el flanco de dama, las blancas juegan A4 amenazando capturar el peón, ¿no? Ya que las negras no pueden recapturar debido a la torre que está en la casilla A8. Caballo D5 de Nepo, ubicando su caballo en el centro del tablero y bloqueando la diagonal. Magnus juega en caballo C3, desarrollando su caballo.
Las negras juegan F6 atacando el caballo blanco que está generando dificultades en el desarrollo de las piezas, ¿no? Del flanco de dama de las negras, porque por ejemplo tiene que tener su caballo defendiendo este peón de C6, ¿no? El caballo por ejemplo no se puede mover porque caería el peón. Entonces las negras expulsan el caballo se retira y dama de 7 para proteger el peón de B5, ¿no? Se coloca la dama en la diagonal hacia el peón de B5 para defenderlo. Bueno, E4, hay un detalle con la jugada E4 que la estoy marcando ahí. E4 es una jugada natural para, bueno, dominar el centro con los peones. Los dos peones blancos quedan ahí dominando el centro del tablero. Pero tiene la desventaja de debilitar la casilla D3, ¿no? Y el caballo negro va directo a esa casilla, ¿no? Caballo B4 atacando a la dama, y una vez que la dama se retira, caballo se ubica en la centralizada casilla D3. Muy bien, E5, ganando espacio y abriendo la diagonal para el alfil. Alfil B7, las negras desarrollan su alfil. Las blancas cambian peones, peón por peón, alfil por peón. Caballo E4, ubicando el caballo en una casilla centralizada. Las negras terminan bueno, completan el desarrollo de su caballo, ¿no? Caballo A6, caballo A5. Bueno, el caballo está muy bien ubicado en E5, por lo que es una buena idea capturarlo, pero las negras tienen dos opciones, ¿no? Capturarlo con el caballo, con el alfil. Acá hay que tener en cuenta que el caballo en la casilla D3 está muy bien ubicado, así que el campeón ruso Jan Nepomniachtchi opta por mantener ese caballo y la pieza que cambia en E5 es el alfil, ¿no? Alfil por caballo, peón por. Acá las negras podrían capturar, pero ese peón no dura mucho, porque luego de caballo G5 está atacado el caballo, si se mueve el caballo caería el peón de E6. Y también hay ideas como, por ejemplo, si el caballo regresa a D3, dama E4, ¿no? Con ideas, por ejemplo, como dar mate en H7, capturar el peón en E6 o simplemente cambiar peones en B5 y luego capturar el alfil en B7, ¿no? Entonces hay muchas amenazas en esa posición, por lo que el campeón ruso Jan Nepomniachtchi opta por simplemente llevar su caballo que estaba en A6 a una casilla más centralizada en C5. Magnus Carlsen coloca su caballo en D6. Hay que notar que en este hay bloqueos, hay peones que están bloqueados y hay varias casillas débiles, ¿no? Así como las negras han ubicado su caballo en la casilla débil D3, las blancas aprovechan para hacer lo propio ubicando su caballo en la casilla fuerte, o caso. Fuerte para las blancas, débil para las negras, D6, ¿no? Muy bien, y hablando de casillas débiles, acá Jan Nepomniachtchi juega caballo B3. Esta jugada, bueno, la jugada caballo D6 de Magnus fue muy meditada porque incluye un sacrificio de calidad, ¿no? Porque luego de caballo D3 está atacado tanto la torre como el alfil, y luego de mover la torre, bueno, se pueden cambiar esos caballos por una torre y un alfil, ¿no? Con lo cual, si contamos las piezas, observamos que las blancas tienen 6 peones, las negras tienen 7 peones. O sea, las negras tienen un peón de ventaja y encima tienen calidad de ventaja, ¿no? Es una torre contra un caballo. Pero el caballo blanco está muy bien ubicado en el centro del tablero, en el corazón de la posición negra en D6. Y las negras, si bien tienen un peón de más, esos peones son doblados, tienen un peón aislado en E6. Y también tienen un alfil que está ubicado en B7, que realmente es un alfil que no se parece que tenga muy buenas perspectivas, ¿no? Se suele decir un alfil malo. Bueno, acá Nepomniachtchi juega a torre B8, una jugada muy interesante que propone devolver la calidad luego de la jugada que Magnus no hizo. Bueno, si hubiera comido el peón, una jugada natural, hubiera podido recuperar la calidad, ¿no? Caballo por, torre por, y ahora puede capturar con la torre por el alfil. Y pasaría en un final de damas y torres, ¿no? En la que las negras tienen un peón de ventaja. Y parece que es relativamente sencillo de materializar en este caso, porque en el flanco de dama se da la lucha de 3 contra 1, ¿no? 3 peones contra 1.
que pueden ir avanzando y crearle muchos problemas a las negras, ¿no? A las blancas, perdón. Entonces, bueno, no, esto, Magnus Carlsen no entró a esta línea, sino jugó, bueno, una jugada agresiva, torre D1, amenazando ideas como descubiertos, ¿no? Ya que la torre está ubicada en la misma columna de la dama. El campeón ruso retira su alfil y Magnus Carlsen ubica su alfil en la casilla centralizada de 4, ¿no? Observemos cómo las piezas blancas están muy activas, ¿no? Alfil en la casilla de 4, un caballo en la casilla de 6, la torre en la columna abierta. La dama también tiene expectativas, ¿no? De ir, por ejemplo, por la casilla H5, para la casilla C2. Las piezas blancas son más activas, ¿no? C3 juega Nepo. Dama C2 de Magnus atacando el peón de H7. Lo cubren con G6. Ahora sí captura el peón Magnus. Peón por peón Nepo, dama por peón. Torre D8. Torre D8 es una jugada muy interesante. Ahora el caballo no se puede mover, ¿no? Porque si el caballo se mueve, las negras capturarían la torre, ¿no? Esta torre de D1 que está protegida solo por la dama, pero estaría atacada por dama y torre negro. Bueno, entonces Magnus Carlsen, el campeón mundial, coloca su torre detrás de la dama y apunta hacia el peón de A7 con dos piezas. C5 proponiendo un cambio de damas. Magnus Carlsen en este momento no cambia. Había otra posibilidad que era capturar el peón que se estaba atacando. Pero luego de los cambios, está la jugada interesante, torre por caballo, con lo que el alfil D4 queda indefenso. En el caso de que se capture la torre, en el caso de que se capture la torre, las negras capturarían el alfil, quedando con pieza de más. Y en el caso de que las blancas, como tienen el alfil indefenso, cambien alfiles, bueno, las negras sacan su torre del ataque y quedarían ya en un final con calidad de más, ¿no? Lo único que habrían logrado las blancas es simplificar. Y las negras luego podrían, por ejemplo, doblar torres en la séptima fila, ¿no? Con bastante peligro ahí. Es por eso que el campeón mundial, luego de C5, simplemente coloca a su dama en la casilla C4. Una casilla muy buena, desde donde ataca a C5 y ataca a E6, ¿no? Dos peones débiles. Ojo que la torre también está atacando el peón de A7, ¿no? Entonces, si bien Nepo tiene ventaja material, que en este momento es de calidad, las deben jugar de todas maneras con cierto cuidado porque tienen muchos peones débiles, ¿no? Y el caballo blanco está muy bien ubicado en el centro del tablero. Bueno, luego del cambio de alfiles se amenaza caballo F6 ganando la dama, ataque doble, por lo que Nepo retira a su rey. El campeón mundial vuelve a ubicar su caballo en D6, donde está muy bien ubicado y de paso también bloquea la actividad de las piezas negras por la columna D, ¿no? Torre B6 de Nepo. Magnus Carlsen captura el peón. Ojo que este peón no había manera cómoda de defenderlo. El caballo quita las casillas naturales de defensa de las torres. Y la dama tampoco no se puede mover porque el peón D6 está atacado. Entonces torre B6, dama por C5. En este momento ya Magnus tiene un peón por la calidad. Ya son 5 peones contra 4, ¿no? O sea, es una lucha de peón y caballo contra torre, ¿no? Pero reiteramos, el caballo está muy bien ubicado en el centro del tablero, ¿no? Torre B8 doblando torres. El campeón mundial juega rey G2, porque de no ser rey G2, las negras tendrían una posibilidad adicional de cambiar torres, ¿no? Con la jugada torre B1, ¿no? Torre B1 forzando el cambio de una torre. Entonces rey G2, A6, con lo que el peón ya queda defendido por las torres. Rey H3 saliendo de cualquier jaque, por ejemplo, habían ideas, las negras tenían ideas, por ejemplo, como jugar dama C6 y cambiar las damas. Antes no se podía porque caía el peón de A7, ¿no? Si en este momento las negras jugaran su dama ahí, simplemente las blancas podrían cambiar damas y capturar en A7, ¿no? Y así simplificaría mucho la posición, con bastante chance de tablas. Entonces A6, rey H3, evitando jugadas como dama C6 jaque, cambiando damas. Torre C6 atacando a la dama se retira. Rey G8, bueno, el rey ya no tenía necesidad de estar tan escondido ahí, en H8, se va centralizando el rey.
Las blancas van avanzando su peón central a C4. Dama C7. Y acá el campeón mundial juega dama G4 atacando G6, ¿no? Pero permitiendo también que las negras devuelvan la calidad. Este caballo ubicado en D6 ha generado muchos problemas. Entonces las negras devuelven la calidad, torre por caballo, y pero no solo por calidad limpia, sino calidad y peón, ¿no? Con lo cual después de C5, dama por jaque y torre por peón, se pasa a este final, ¿no? De torres y de, bueno, final de piezas mayores en los que se da la lucha de tres peones contra dos en el flanco del rey, ¿no? Las blancas tienen un peón de más, pero no es fácil. No es fácil imponerse, ¿no? Realmente la posición es bien jugada, debe ser tablas. Acá el campeón ruso tenía la chance de jugar, por ejemplo, dama F5, jugar dama por peón, peón por peón, y jugar este final, ¿no? Si bien tiene un peón de menos y ambos peones están aislados, como están en el mismo flanco, la partida igualmente hubiera sido tablas. Aunque encuentra una manera de cambiar a damas en mejores condiciones con la jugada torre F8, que ataca el peón de F2, que antes no se podía capturar porque hay un jaque, ¿no? En este momento no se podía haber capturado con la dama, porque de capturarlo con la dama hay un jaque en la casilla E5, ¿no? Atacando al rey y atacando al rey y atacando a la torre. Por eso es que no se captura en este momento el peón, sino que se juega torre F8, atacando el peón con dos piezas, con la dama y la torre. De paso también la torre queda protegida. La blanca salvan el peón y ahora cambian en mejores condiciones, ¿no? Se cambian las damas, pero como vemos en esta oportunidad, se da la lucha de tres peones contra dos, pero los peones negros no están aislados, ¿no? Este final se considera tablas, ¿no? Se dice siempre que un final de torres con un peón de ventaja, si los peones están en el mismo flanco, la partida es tablas, pero Magnus intentó un poco más. Y, por ejemplo, maniobró su torre para jugar torre E5. Es un buen momento para pensar un poquito y decir, por ejemplo, si ustedes qué harían en esa posición. ¿Cambiarían torres o no cambiarían torres? ¿No? Los cambios de piezas son momentos a veces críticos en las partidas. Cambio de piezas, cambios en la estructura de peones son momentos claves que hay que meditarlos debidamente. En este caso no se debía haber cambiado porque en el caso de que se cambien simplemente este final se gana, ¿no? De la siguiente manera, bueno, el blanco va a apoyar su peón, centraliza el rey y luego simplemente va avanzando, ¿no? Va avanzando el peón, va avanzando el rey. Y la partida se gana. Es por eso que Nepo no cambia las torres. Magnus Carlsen juega H4 buscando ideas como rupturas en H5. Idea de romper ahí en la jugada H5. En la casilla H5, rey G7, H5. No come, no captura, ¿no? Nepo, el peón en H5, lo deja ahí, simplemente mantiene. La idea es que si las blancas capturan, el peón negro captura y ese peón queda en G6, cubriendo casillas importantes, dificultándole el avance a los peones blancos, ¿no? Porque en el caso de capturar, bueno, los peones quedarían libres. Entonces Nepo mantiene ahí, juega la torre atrás para atacar al rey. Magnus avanza su peón. Y bueno, viene este jaque. Captura. Nepo trata de cambiar peones. Si las blancas capturan con la torre, bueno, simplemente se cambia todo. Se cambiaría torre, todo, se cambiaría torre. Se quedaría un final de rey y peones. Rey y un peón cada uno. Que es tablas. Por eso el campeón mundial hace un jaque. Para que el rey retroceda y ahora recién avance el peón. Y bueno, estamos en un final torre y dos peones cada bando, pero que debe acabar en tablas, ¿no? Torre jaque, la torre se aleja, el campeón mundial juega su torre H6 atacando el peón de H5, pero Nepo contraataca. Si bien Magnus ataca el peón de H5, Nepo contraataca en el peón de F4, ¿no? El campeón mundial defiende el peón y bueno, Nepo sigue atacando al rey. Retrocede, vuelve acá a atacar el peón. Y bueno, no hay cómo protegerlo adecuadamente, ¿no? Porque, bueno, acá se firman las tablas, luego de la repetición, pero si por ejemplo la jugada torre F6, que parece natural,
para defender el peón. Hay una jugada con la que las negras empatan sin ningún problema. Les invito a parar el vídeo y encontrar esta jugada. Esta jugada con la que las negras aseguran las tablas. Muy bien, espero que hayan parado el video. Y la jugada es H6, ¿no? H6 es una jugada muy buena. No se puede capturar con peón. No se puede capturar con peón porque simplemente las negras capturarían la torre. Y en el caso de que las blancas capturen con torre, dejarían de defender el peón de F4, ¿no? Y sería tablas también, ¿no? En el caso de capturar con peón, como les decía, las negras capturan la torre. Y obviamente esto está ganado por las negras. Y en el caso de que capturen con la torre, bueno, la torre deja de defender el peón de F4 y este final es tabla, ¿no? Torre por F4 jaque. Y bueno, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que el rey se mueva, por ejemplo, E3, las negras simplemente atacan el peón. Y por más que la blanca gane momentáneamente un peón, luego de rey G6, bueno, se va a llegar a este final, ¿no? Rey, torre contra rey, torre, completamente tabla, ¿no? Espero que les haya gustado la partida. Les invito a suscribirse al canal y dejar su like y comentarios sobre qué tal le pareció la partida. Y mañana estaremos con la tercera partida del match. Muy bien, cuídense, hasta un próximo video del canal.